Laura, ¿cómo nace Miedo a qué? Bueno, en realidad, a medida que me iban surgiendo los acompañamientos, siempre pensaba que estaría bueno escribirlo y contarle a la gente, pero siempre estaba en la duda si hacerlo o no hacerlo, hasta que apareció un amigo y me dijo, mira, esto la gente necesita saberlo, vas a ayudar a mucha gente con esto porque van a saber cómo manejarse en el momento de acompañar a las personas queridas. Y me dijo, y yo te ayudo. ¿Por qué pensás que es un tema tabú la muerte? Y es un tema tabú porque durante mucho tiempo y todavía se sigue esquivándole a la muerte, cuando la muerte también es parte de la vida, ¿no? Porque nacemos, vivimos y morimos. Entonces, tomarlo como algo natural, como lo que es. La vida es lo más natural, vinimos acá a ser felices, nacemos y tendría que ser como el nacimiento mismo, porque si no le metemos miedo, cuando es un tema tabú, es que le metemos miedo y no tenemos que tenerle miedo. ¿Y cómo hacer para lidiar con el miedo? Y para lidiar con el miedo es ir hablando del tema de la muerte, cuando estás con amigos, cuando estás con la familia, también ir contándole a tu familia qué te gustaría después que ellos no estén. Ir a hablar del tema como lo más natural, que no sea un tema que no se pueda hablar, que no, de eso no hables. No, que sea lo más natural para que la gente, cuando llegue el momento de alguien querido que se vaya, que sea como una linda despedida. Tener esa linda despedida, aunque haya sido de golpe, no importa. Ellos siempre nos van a estar escuchando.